doble parada hizo el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en el estado de Querétaro. Por la tarde visitó Cadereyta de Montes y por la noche cerró en el Jardín Independencia de San Juan del Río. Banderas de la comunidad LGBT, de Morena y pancartas en apoyo al abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia inundaron la plaza sanjuanense. Alrededor de las 7 de la noche, Obrador descendió de una camioneta y tuvo que abrirse paso entre empujones para pasar entre sus seguidores. En el templete ya lo esperaban el líder estatal de Morena, Carlos Peñafiel, y candidatos como Gilberto Herrera, Juan Alvarado, Eunice Arias, Jorge Lomelí, su coordinador de campaña en el estado, Ricardo Monreal, y el arquero de Cristo, Adolfo Ríos. El exrector de la Universidad Autónoma de Querétaro y ahora candidato al Senado de la República fue el encargado de abrir micrófono y dar la bienvenida al presidenciable. El gobernador del estado de Querétaro declaró hoy que no descarta una reunión de gobernadores para evitar que López Obrador llegue a la presidencia de la República. Lo que él no entiende es que esto no es una cuestión de cúpulas que decidan quién va a ser nuestro próximo presidente, porque eso lo vamos a decidir el pueblo de México, lo vamos a decidir los queretanos. Inmediatamente después de Gilberto, arrancó un sorprendido Andrés Manuel por la cantidad de seguidores que reunió en tierra de Ricardo Anaya. Esto parece un acto de Veracruz o en Villahermosa o en Tuxtla Gutiérrez o en Morelia. Y es aquí en San Juan del Río. ¡Miren cómo estamos! No propuso nada nuevo. Reiteró su compromiso por reducir los sueldos de los altos funcionarios y su empeño por acabar con la corrupción. Ya está. Mis adversarios reconocen de que soy perseverante. Soy terco. Soy necio. Ya se me metió en la cabeza de que vamos a acabar con la corrupción. Y me canso, canso. Las banderas no dejaban de ondear. La gente seguía llenando la plaza. Cerca de 7,000 personas escuchaban al ya tres veces candidato al máximo cargo del poder en el país. No faltaron las alegorías a la mafia del poder, a Peña Nieto y hasta a Vicente Fox. Que le mando a decir a Fox de San Juan del Río que mejor. Ayude a mí, ayude a Naya, que agarre la matraca y que haga campaña por ellos, que vamos a ganar y ya no le vamos a dar la atención de 5 millones de pesos mensuales. A sus espaldas, Eunice tomaba la foto, Jorge Lomelí también y Adolfo sonreía. Al caer la noche, en la recta final de su discurso, Obrador ungió al candidato a la silla capitalina. Encuentro social, me acompaña un buen deportista, un buen futbolista. No vamos a permitir, tenemos un buen proceso. Adolfo Ríos. Seguro de verse beneficiado con el voto el próximo 1 de julio, el tabasqueño prometió regresar a San Juan del Río como presidente electo para presentar su programa de desarrollo para la zona. Con información de Aide Ruiz e imágenes de Alejandro Sánchez, ADN Informativo.